automovilística más antigua del país celebra su edición número 72. El Gran Premio Presidente de la República nuevamente se corre en Canta y marcará un hito convirtiéndose en el rally más alto, con un promedio de más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Dos días de ardua competencia que arrancó el sábado con cuatro especiales. Tenemos dos tramos que se repiten tras un reagrupamiento. En un terreno netamente de tierra, parten desde Llantac y este primer tramo cuenta con 10.8 kilómetros. Luego, nos movemos hacia el desvío de Santa Bárbara de Carhuacayán para el segundo especial de 22 kilómetros. Luego del reagrupamiento en Santa Bárbara, se invierte el sentido de los especiales para regresar a la Plaza de Armas de Canta. Tras cuatro especiales, las categorías quedaron de la siguiente manera. En la categoría camionetas, Renzo Lercari y Manuel Marengo terminaron en el tercer lugar. Mandela Rivera, junto a su padre José Rivera, se colocan en el segundo lugar. Y Celestino Garrido con Percy Salcedo impusieron su ritmo para lograr el mejor tiempo de la categoría y el primer lugar. En la categoría promocional, Diego Valencia y Víctor del Pino completaron exitosamente la prueba. Y en la categoría UTV, Jimmy Chirinos y Ricardo Rivera salen airosos del primer día de competencia con paso firme. En la categoría Super 1600, Einer y Diego Vázquez suben al podio en tercer lugar. En segunda posición, Nelson y Eric Quispe. Este primer día, el ganador de la categoría es Miguel Lazo y Rosets Loaiza. En la categoría Rally 5, Javier Arce y Mario Acosta desde el Cusco logran un buen desempeño que los coloca entre los 10 mejores tiempos del día. En la categoría Rally 3, Samuel Dyer junto a su hijo Samuel Dyer Jr. se colocan en la segunda posición, a poco más de 4 minutos del líder de la categoría. El primer lugar es para Carlos Castro junto al Pulpo Peral. En la Super 2000, Santiago Aguayo y César Suárez se posicionan en el tercer lugar de la categoría. Luis Urco y Jenny Luz Guamaní ocupan el segundo lugar, solo a 1 minuto 25 segundos por debajo de Henry Loaiza y Clever Gómez, que suben al primer lugar de la categoría. En la Superturismo, Gustavo Vilcapoma y Juan Carlos Cornejo terminaron la prueba en el segundo lugar. La primera posición se la queda en este primer día Henry Quispe y Álvaro Cornejo. En la T1, Percy Romero y Daniel Paulet suben al podio en el tercer lugar. En la segunda posición, Diego Málaga y Ricardo Toyama. Carlos Santa Cruz y Noel Arquínigo se llevan el primer lugar de la categoría. En la tracción integral light, Carlos Lagones e Iván Risco ocupan la tercera posición. Luego tenemos a Francis Pérez y Ronald Yigua en el segundo lugar. Y en lo más alto de la categoría tenemos a la dupla conformada por Roberto Párraga y Ronald Uribe. En la tracción integral nacional, el tercer lugar es para Jimber Aramayo e Iván Figueroa. La segunda posición es para Alex Heilbrun y Francisco Pardo, a solo 1 minuto 55 segundos del primer lugar, que es para Luis Alaiza y Gabriel Lozada, quienes lograron ganar 3 de los 4 especiales en la categoría, y en el tercer especial lograron el mejor tiempo global. En la categoría Rally 4, Raúl Belit y Julio Chazú marcaron el ritmo, ganando 3 de los 4 especiales a nivel global, y lograron el mejor tiempo de la general en el primer día de competencia. ¡Atención! Que si bien cada día de competencia es independiente, el ganador absoluto del Gran Premio Presidente de la República saldrá de la sumatoria de ambos días. Mañana nos espera más acción desde Canta en la competencia más antigua del Rally Nacional, el Gran Premio Presidente de la República. ¿Quién gobernará?